a pata pareja porque huelule. Pa' chambrear no soy muy bueno que en el moto, porque está voy incómodo y hasta acá y huelule está feliz. Voy a decir huelule, le voy a dar una cuina que ni el solo se la cree. Y huelule le voy a agregar un poquitito más de lo que me ha dicho Darwin. Es que huelule le voy a meter mentira. Le voy a decir que parece tenga derecho, que sean mal parece, pero huelule lo voy a hacer. Pero también va a haber ya no hay en la juega, hijo de madre. Yo no sé, pero yo creo que me dan ganas de hacerte todo lo que me dijo Darwin, porque ese puto los ha hecho pedazos. Los ha venido haciendo daño, pero a ver si seguro me lo voy a chantajear un poquito. A ver qué me saco también. A ver si seguro le va a soltar la marmada también. A ver qué dice. ¡Hermelo! ¡Oh, chica! ¿Por aquí a dónde está? ¿Caminando? ¿Qué tal? Muy bien, ya ahí fui ahí a averiguarme. ¿Y qué me pasó ahí? ¿Sabes? ¿Vale? ¿Qué dice? Que le está planeando una buena. ¿Y cómo? Dice que va a comprar 6 pitbulls de los más grandes para que lo hagan pedazos. Que lo haga leña. Porque dice que esos de cerco se los va a bajar. ¿Qué? Se los va a bajar, dice. No, hombre. Porque el... no estoy hablando de los cercos. Estoy hablando de otros cercos, de un brilloso. No, hombre. Es arriba se pasa. Sí, yo sé que sí. Carmelo, tenga cuidado, pero viera lo que está planeando, si fue Lule. Ese culo le está pero bravo. Por va a conseguir 2 matones, ¿sí? Más los 4 pitbulls que le van a echar. Yo creo que va a quedar irreconocible. Y ya los palos. Este cuerpo de cotete que tiene va a quedar irreconocible. Bueno, cuando los perros vengan a llegar al tronco el palo, no está arriba. Alguien no se va a ver. ¿Qué está toreando? Ya vamos a ver a quién le van a echar. Está serio. ¿Sí? No, solo anda enojado y pues, está preocupado también ahí por los niños, está enojado. Pero no, pero tenga cuidado con Darwin. Está bravo. No, es que me va a hablar cuando me encuentre. No sé si le va a hablar, no sé si para allá. Pero tenga cuidado porque si no le va a andar pendiente. No le dice algún día me voy a esperar algún camino. O en la calle. Yo creo que lo va a tomar de sorpresa cuando le eche a la gente. Ah, ande con cuidado siempre. ¿Le he dicho? Sí. ¿Y usted no le ha dicho que ya paro a él? Ah, sí, lo que pasa es que se le haya dicho va por mí. Los motores de que hay que ir. Bueno, le voy a ser sincero, ajá, de amigo. Porque soy su amigo, se lo voy a decir. El abuelo lo contrató a mí y yo pues voy a buscar a otro. Quiere que le peguemos una buena. Y aquí. Ah, ya va la colola, pues. Sí, falta. Ah. Sí, lo ha ofrecido 1000 pesos. A mí, ¿qué? 1000 pesos. Ay, ve, si lo redor monta usted. Está bueno, está palio una él. Está. No más cama, si por lo que papá se sale. Y ahí es lo que cuenta. Me espera, si le multiplica. Mire, le voy a dar una idea. Mire, déjame. De para los papeles de cincho, ese pobre burro, porque así le tenemos. Usted puede ser aquí, dar la mano aquí, dar los casos de aquí, le dio vuelta y toma. Sí, porque si nosotros venimos a usted y lo hacemos de aquí, lo miramos, me vuela. Ah, pues sí, ahí está puro cotete, no me vea. Mire, ve. Si ustedes me matan, usted está vivo ahí. Este invierno está, quién sabe que lo pase, va a pasar. Tal vez si anda de modo, yo no lo creo. No, pero sí tenga cuidado, ahí él me estaba diciendo que... Está enojado, no mira, pues. Chica, a los reales que me dio, me perdieron. ¿Aquí los ando? Y dijo, y entonces le ha dado el peso de este. Sí, ya me dio adelantado un poquitito. Ay, le dio una. Mira. Y este es de los meros carones, pues. Barbudo igual que usted, mire. Ahí está. Chulada de billetes.
esta feria, entonces, pues, mire, hagamos así. Métanle una pilla antes que mande lo que ha buscado usted, Mati. A usted la vamos a pegar supuestamente. No, vaya, le voy a decir yo a usted. Yo le voy a la idea bien, va. Mire, ya trajina bastante para aquí. Trajina bastante, la verdad. Y vaya, y dice que así, me se la voy a planear bien. Usted va a poner una distancia bien aquí abrazada. Bien abrazada. Vaya, ¿cuánto va? Entonces, usted primero y dejen lo que pase. Y el otro que le caiga. Pongamos, va, usted está aquí y es al otro. Y viene usted, va detrás. Y si lo usted, mascamos, su volumen. Ajá, si usted va detrás y se considera, agarra un ligerito. Y si no, el otro que. Que los otros yo solo. Es una idea que le estoy dando. Pero mire, le voy a ser sincero, Carmen, por 100. 100 pesos. 100 pesos, 50 cada uno. Mire, Carmen, yo le voy a ser sincero. Él nos ha ofrecido 50 pesos. Vaya, que ven 50 pesos a 100. 50 pesos. Son 50 más. Y ya los tienen ustedes en mano. Ustedes pueden. Es que mire, Carmelo, yo por ratito me dan ganas. Pégale una mascada, esos ojitos que tiene de tiburón sumido. Pero los ha venido haciendo pedazos. Pero póngale, si usted viene y me hace mate aquí, cuando me hace mate. Ay, y solo uno va a atender, pues. Ya el otro ya le ha puesto el. Ay, ¿cómo? Nada, aquí puede estar el otro, miren. Estoy seguro que si le digo le toco ahora. Pobre Juancito. Viera lástima, Juancito. No, Carmelo, pero bien, le vamos a hacer el favor a usted. Ya tienen el pista de 150. 50 más que usted, pues no lo ha pagado todavía. Si le pagan. Si lo da los 100 usted, y agarren los 50. Y que está bueno el negocio. Está bueno. Está bueno. Y para el mismo casito. Es que más pago. Es que usted es vivo, man. Es vivo. ¿Cómo es? ¿Estoy vivo? Sí. Yo estoy vivo. Se mira todo tostado, bien abombado. No, pero es vivo, man. No. Ya le bajó la mujer a ese huelule. Ya la quité. A ratos va a ir a visitar a aquel otro, al que sale no me gusta, pero ya sabes, la baja también. Si se puede. Yeah. Detrás de eso vamos. No, pero el seguro es más malo que usted, siento yo. Ya va a ver. Claro, más malo, más macho. Y el seguro no se va a la propia mata. ¿Cómo el seguro con las meras tijas suyas va a empezar. Le va a trepar por la rama y le va a bajar, me la merasta, mire. Allí se la va a quedar. Y allí no creo que haga nada, man. Y después va a agarrar por el otro palo. Sí. Ah, ojalá por el otro usted. Y hasta con usted que va a rollar. No, allí sí no, ahí está, dale, mire. Sí, soy bobo, pero allí sí no. Ya ver, ¿qué seguro es más malo que usted, Carmelo? Mire. Sí, pero es chiquitilla, la de él es así, mire. A los 40 años o así le va a hacer, mire. ¿Qué crees? ¿Estoy diciendo? Ay, sí, no. No, pero mire, es malo. Pero mire, si es malo, yo. Una miserita más puedo tener así, mire. Pero está bueno, Carmelo, ya a ver, ahí dejemos eso, porque este celule, con esa mujer yo siento que no la vaya a torear, porque esa mujer, cuando llega a descubrir ese celule, lo va a hacer leña. Ese celule con todas vistas sus hijas, se las lleva para la casa. Pero como soy de malo yo, usted ahorita, me puede decir, pues yo soy malo. Sí, usted es malo. Yo soy malo. Sí, cuando... Mire, soy malo. Me pero tarde en los ojos. Mire. Usted es malo. Quita, vaya, mire. ¿Qué me dijo? Mire, vos. Usted es malo, va. Más del estómago. No, del estómago no. ¿Vas a tener que probar de los ojos? No, tampoco. Bien, maestro. No. Mire, maestro, ¿ustedes cómo trabajan? Ustedes trabajan drones vivos, son. Nosotros vamos poquito. Vivos son. Miren al otro maestro si le da los $50 y no, lo pagan. Nosotros lo aprovechamos de los bobitos aquí en las acabas pues sí. Más marmajas. No, pues sí, usted sí, va detrás del billete. Detrás del billete va. Hay que disculpe que yo le digo así, ¿va? Porque yo un favor quiero que me hagan. Sí, quiero. Fíjenlo y. 100 pesitos. 50 cada uno y si le dan los 50, agárrenlo. A la carterita. Ah, pero lo que pasa es que quiere el cadáver suyo. Ustedes vayan a ver qué hayan por otro lado. Que una ¿Cómo a qué lo podemos comparar con usted? Mire, vayan aquí. No, le voy a dar propuesta. ¿Con qué lo podemos comparar a usted? ¿Con una cabeza de una vaca? Ah, bueno. ¿Con la cabeza de un pitbull? Guacho. ¿Con un tenguereche? Va a decir que un tenguereche enlatado. ¿O una cabra? ¿Cómo cuál cree que se parece más a usted? ¿Cómo de los animales? Para llevar un retrato algo parecido a usted, pues. ¿Cómo para llevar a quitar un pitbull en la cabeza? ¿A un pitbull entonces? Quítenle la cabeza un pilpo. Ah, pues. Es que usted es cabezón también, Lule. No, agarrando. Ya, tranquilo, Carmelo. Vaya, un pitbull entonces.
quítale la para cabeza. Para que sea idéntico a usted. ¿Pero cómo hace para quitarle la cabeza? Ajá, lo vamos a matar. Pero ¿y qué acaso que ese perro solo va a ir a la no, hombre, aquí la estrategia, no, la comidita. Mire, óigame, que un pimpón no recibe comida cualquiera. ¿Sabe qué? Ustedes están listos. Ya vamos a ver. Van a hacer una trampa. No sé, pero ya vamos a ver. Cuando acuerden, ustedes van a quedar de buscado de un pimpón. No sé, maestro, pero allí... Porque ustedes en la parejita trabajan, ¿va? Sí, nosotros ya en vez hacemos negocio y yo contrato a otros por ahí. Ah, pues sí, ya. Pero como le dije, a eso me voy a llevar una cabeza de un pitbull. Sí, como le dije, a un pitbull le vamos a quitar la cabeza. Para que sea idéntico a usted, cholotón, bien cachetonote. Chica perro, me dijo, mire. Yo no le he dicho así. Yo lo comparé con unos varios animales y usted me dijo pitbull. Más te quiten la casa del pilbo, pues. Vaya, pero entonces... quiero ver que a ver, no quedan sus manitas ahí prendiditas, man. No, hombre, ¿cómo va a creer? O sea, vamos a llevar el cadáver ya ese y Julule, aquel va a estar satisfecho ya. Ya estoy, que usted supuestamente está bajo el tierra. Y usted ya todavía anda coñando, pues. ¿Y Darwin? ¿Qué me va a dar usted del beso de la oreja? ¿A Darwin? Sí. Y creo que eres muerto también, pues. No, es mucha violencia. No, mujer, un sustito que está bien chiquito, no, todavía no ha crecido mucho. ¿Cómo va a crecer? La cabeza. No, ¿qué? No, sí, no, sí, también. Y aquí la cabeza que yo también soy. Yo la cabeza. Ay, bueno. Hombre, lo llevan ya muerto. Mire, ¿sabe qué? Quisiera que me hicieran otra cosa. Dime, a usar a mí. Ah, pues ya Darwin no lo quiere muerto. Yo lo quiero muerto, pero... Él sin evidencia, solo ya desapareció. Vamos a ver, ok. Pero no, a mí, ¿qué me dio? Que me va a decirme, por favor, que si me puede prestar dinero. Ya lo era. Chica. ¿Y que usted tiene bastante más baja que lo va a pagar sin dinero? No, pues sí, yo no voy a prestar, pero si quiere que me lo para ella, va a que me presta dinero. Pues chica, maestro, voy a poner mi carita bonita. Pues sí, pero ¿qué digo yo? De ella. ¿Qué digo yo? ¿Qué dice usted? Sí. Pero para encontrarla, a ver dónde la voy a hallar. Yo no sé cómo va a ser. Porque de hoy fui allá a la casa de Arlene, no la hallé. Ah, no la hallé. No la hallé. ¿Dónde la puedo encontrar ahorita, esa maestra? ¿Usted no sabe en alguna parte? No, no sé, sí, no sé. ¿O le ha dicho? No, pero le digo que me la voy a buscar. Pucha. ¿Y cuánto necesita? Porque lo haya. $50. $50. ¿Sí? Pero bien, le voy a hacer el favor. ¿Está bien entonces? Se lo voy a hacer para que usted vea que yo soy chulada. Porque yo, pues, usted sabe que yo con mis muchachos trabajo, pero trabajo. Simplemente yo no me gusta andar con mentiras. Ni a mí también. No, si usted, como le dije, usted es de palabra. Trabajar y cuando digo esto, usted va a hacer, hay que hacerlo. Y cuando dicen el billete, aquí estamos. Va, pues. Dando, ¿cómo es? Dando, cabeza cayendo. Así no lo voy a decir diferente porque me lupé la cabeza, ¿quiere de él? Sí. Pues yo me voy retirando, voy a ir a buscar a la mujer mía. Está bueno entonces. ¿Va a tocarme? Ya pues. Ya sabes. Ya pues. Pero este Carmelito va a caer, el hijo de Lule. Está cayendo siempre. Pero como yo soy tan buena gente y no soy tan malo. Pero lo único que la marmaja no me cae mal, pues. Pero bien, le voy a contratar a otro para que me ayude. Porque este tipo de Lule lo tenemos en la palma de la mano. Y tengo los dos. Y aquí voy a quedar bien billetudo. Yo voy a quedar bien billetudo. Pero este tipo de Lule de Carmelo es bien que me la pasé. Darwin también me ofreció $30 ya. 25 más 5, 30. Este Lule. Pero. Soy buena gente, dijo la cuesta, dijo el Lule, pero me lo puedo hacer leña, porque la marmaja no me va a caer mal, pero a la 9000 me tengo que ganar la confianza. Pero la tengo que ir a buscar porque ahorita no sé dónde está. Voy a ir a preguntar por arriba, tal vez la han visto alguien, uno de mis muchachos por ahí. La voy a ir a buscar. Ay, seria la cosa, hombre, con esto. Pero la voy a ir a buscar a ver qué dice la doñita y le va a prestar los 50 reales o... Voy a ir mejor. A ver.
que dice.